Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal y en el vídeo de hoy os voy a explicar, bueno, a explicar o a contar qué es lo que ha pasado porque no está subiendo vídeos ni está por Instagram y he estado como desaparecida estas últimas 3 semanas, que como sabéis solo he subido un vídeo. No es necesario que lo cuente, pero bueno, así me desahogo, también os lo cuento y ya pues sabéis más o menos qué está todo pasando y que por qué no he subido vídeo. Así que bueno, voy a empezar. Os voy a contar todo por orden cronológico, que tengo el calendario ahí de atrás y os voy a decir en qué estoy pensando estos días y esta semana que ha pasado y por qué estoy así. La historia comienza a principios del mes. Yo recibí una noticia, a mí me afectó bastante, se me hizo todo bola, estaba trabajando, haciendo un curso, editando un vídeo a la semana. A mí el mundo se me estaba derrumbando y sentía que no podía con todo, porque encima este mes ha sido como cuando más en serio empecé a hacer deporte, y entre hacer deporte, el curso y el trabajo, como que me sentía súper agobiada y no me daba la vida para editar vídeo también y para grabarlo, máquina. Para grabarlo sí, pero para editarlo me daba más perecilla porque sentía como que estaba todo el día haciendo cosas y que no tenía tiempo para mí. Entonces, sí, hablando y tal, pues yo llegué a una conclusión y dije, yo necesito un descanso por lo menos de una semana para acabar ciertas cosas, por ejemplo el curso. Digo, acabo el curso y ya puedo seguir editando vídeo tranquilamente por la tarde y siento que sigo teniendo tiempo, porque claro, que no es que trabaje mucho, ¿vale? Trabajo 2 o 3 días a la semana, depende, pero jolín, esos días que trabajo pues ya no tengo tiempo para hacer curso y a lo mejor editar al mismo tiempo, como que tenía que estar una tarde entera haciendo el curso, una tarde entera editando, una tarde entera subiendo el vídeo, y era mucho lío y yo no tenía tiempo para tanto. Bueno, tener no tengo, pero no quería estar todo el mes agobiado, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que dije, yo me voy a parar de subir vídeo una semana, esa semana acabo el curso, ya cuando acabo el curso empiezo otra vez a subir vídeo, pues y ya está. Digo, no pasa nada. Como sabéis, la primera semana del mes os grabé un haul, el cual tenéis en el canal, os lo voy a dejar por aquí, y grabé el primer impresiones y ese mismo día grabé otro vídeo porque os quería comentar esto que os estoy comentando ahora, que iba a dejar el canal una semana o así y luego volvía. ¿Qué pasó? Que ese vídeo nunca lo llegué a subir porque dije, mira, qué pereza editarlo. Digo, ¿y para qué? Digo, no, para eso subo una más que el vídeo de la primera impresión y ya. Bueno, pues ¿qué pasó? Que yo edité el vídeo de la primera impresión por no dejar esa semana también sin vídeo, ¿vale? Porque entonces iban a ser 2 semanas. En principio iba a ser una, pero aquí ya voy por 3. Pero bueno, que yo subí ese vídeo el domingo, también lo dejaré saliendo por aquí porque el vídeo se quedó bastante bien y está guay. Y oye, pues nada, que me gustó subir ese vídeo y dije, bueno, pues ya, la semana que viene. Aunque yo tenía ganas de grabar ahí, pero dije, no. Digo, vamos a calmarnos porque luego cuando esté editando es cuando me voy a agobiar. Digo, no cuando esté grabando, sino cuando vaya a tener que editarlo y subirlo y todo el rollo. Ay, es que estoy mal y me ahogo, tío, de verdad. La cuestión, subí ese vídeo, paré una semana. Ahí en esa semana estuve haciendo el curso, estuve aprovechando el tiempo, aunque no dejé de hacer cosas para el canal, porque estuve viendo cosas para hacer un juego a principios de ahora de abril. Estuve viendo vídeos, buscando ideas, cosas que probar. He estado toda la semana buscando cosillas, pero eso, como me he quitado de editar, pues ya estaba más relajada, ¿sabes? Entonces, como que yo sentía que ya la cosa se iba solucionando en mi mente también por esos problemas personales que tuve a principios de mes. Como que ya estaba evolucionando y ya estaba viendo la cosa de otra manera. Y bueno, esa semana me la tomé muy bien, estaba muy a gustico y ya el día 21 estamos a bien. La primera semana fue cuando lo pensé y cuando grabé la primera impresión, y el haul. Entonces, la segunda semana subí el haul, y esa no, la primera impresión, y ya ahí dejé de subir vídeo durante la semana de en medio. Y el día 21, que era domingo, dije, bueno, pues voy a prepararme la semana que viene y voy a ver qué vídeo subo. Entonces, pues ahí ya tenía la agenda preparada, ya tenía todo súper bien. Y ya ves tú, los vídeos ya los tengo tan preparados que ya los subiré la semana que viene, pero bueno, no lo había grabado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Pues que me levanté el lunes, pues muy mala, ¿vale? Tenía muchísima tos, muchísimos mocos, me dolía un montón la garganta, no tengo el virus, que conte, solo un resfriado. Pero a mí lo resfriado como que me da mucho bajón de cuerpo. Hombre, yo creo que a mí, todo el mundo me da mucho bajón de cuerpo, me siento súper mal. Y mira, demasiado tengo con hacer cosas de la casa y estas cosas, como para encima también ponerme a editar vídeo y a grabar. Y encima con la voz que tengo, pues a mí no me apetece ponerme a grabar un vídeo. Si no tengo ganas de vivir, ¿cómo me voy a poner a grabar un vídeo o a editarlo? Era impensable. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya el lunes pasó y estaba mala. El martes también me iba a poner a grabar, pero tampoco tenía ganas, también estaba mala. Me tiré toda la mañana en el médico y dije, mira, digo, esto es destino, que ha querido que me pegue otra semana más, tranquila y sin agobiarme, yo qué sé. Pues entonces, ¿qué hice? Dije, mira, digo, mañana, el miércoles ya trabajaba, mañana jueves tengo que hacer un montón de cosas aquí en el piso y tal, porque se me iba acumulando todo. Digo, mira, me pego esta semana también, hago un mini vídeo como este explicando por qué no he subido vídeo. Yo creo que la gente lo va a entender, todo el mundo tiene una etapa en la que está más cabizbaja, más deprimida, tiene menos ganas de todo, se pone mala, tiene muchas cosas que hacer. Y dije, yo creo que esto lo va a entender todo el mundo. Y bueno, y quien no lo entienda, pues a ver, pues yo qué sé, pues, la gente no somos perfectos y tenemos nuestros momentos bajos. Pues eso, que esta semana yo dije, este es el destino, que ha querido que me pegue una semana más. Voy a subir este vídeo, que no hay que editarlo mucho.
Y a partir de la semana que viene, pues ya habrá dos vídeos al canal. Y pues la semana que tenga mucha, mucha gana, porque la verdad es que estoy súper motivada, la semana que tenga mucha gana, pues subiré tres vídeos, ¿vale? No sé todavía cómo lo voy a hacer, pero quiero meter también vídeos así como de comida, de que como en un día, 24 horas comiendo tal, no sé qué. Porque los vlogs tampoco es que tenga una vida tan interesante como para hacer un día conmigo todos los meses. Entonces digo, pues ¿por qué no hago un día comiendo no sé qué? Pues ya sea un vlog, pero diferente. No sé. Todavía no lo tengo pensado, así que estad atenta. Y ya está. Os dejaré por aquí abajo mis redes sociales en la cajita de información por si queréis seguirme por allí y saber más de mí. Aunque si desaparezco por aquí, ya sabéis que por allí tampoco estoy. Y eso ya está más claro que el agua. Y nada, que nos vemos por allí. Que espero que estéis súper bien. Y nada, que nos vemos la siguiente semana. Un beso y hasta luego.